Hola, soy Mayón y hoy vamos a ver el plan B para cómo grabar desde VoidMeter a Reaper. Es otra opción al vídeo que os, eh, os puse ayer que andará por aquí por arriba, ¿vale? Pero antes una matización al vídeo ese de arriba. Tú el otro día dije que básicamente tenías 8 canales para grabar, con lo cual dejábamos libre, utilizábamos, vamos a verlo en la mesa, Utilizábamos el hardware input 1, el hardware input 2, el hardware input 3 y los dos canales del virtual primero, con lo cual son 2, 4, 6, 8. Y este quedaba libre. Este le podéis utilizar si queréis. ¿Cómo? Pues en la selección siendo un poco inteligentes. Por ejemplo, en el ejemplo del otro día que tenía tres micrófonos puestos, ¿vale? Si yo coloco el primer micrófono y el segundo como mono, ¿vale? Si volvemos a contar los canales, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con lo cual ya tengo los 8 canales disponibles. Si quiero utilizar también el, el VoiceMeter AUX y el Valle. Entonces yo solo tengo que irme aquí al menú, Settings. Y la configuración que tengo que hacer en el Patch Composite es aquí. El izquierdo del canal 1 porque es mono, siempre se coge el izquierdo. El izquierdo del canal 2 del hardware input 2, o sea, el izquierdo de hardware input 1 y el izquierdo de hardware input 2. Luego, ya pues el 3 izquierdo y 3 derecho que corresponde a hardware input 3 dere derecho e izquierdo. Y luego aquí, pues 4 izquierdo, 4 derecho, 5 izquierdo. 5 derecho que corresponden 4 izquierdo y 4 derecho al virtual al voidmeter eh, bayo y 5 eh, cinco cinco, cinco izquierda y 5 derecho a voidmeter aux eh, bayo aux con lo cual ya podemos utilizar todo eh, entonces yo lo que he configurado aquí es la salida de vlc Aquí la salida de otro reproductor que es Group, pero lo mismo lo podéis poner con Skype o lo que sea. Simplemente esto es para la demostración. Y si yo le doy play al VLC y al Group Music, que es el reproductor que viene con Windows, pues eh, básicamente se va a poner a reproducir. Ok, entonces veis ahí que está entrando eh, los dos canales. Los dos canales son eh, todos estos canales. Ahora me voy aquí a componerlo. ¿Vale? Lo pongo en modo composite y ya veis aquí que está entrando todo a la vez. Si yo me voy ahora a Reaper, pues en opciones, preferencias, cojo ASIO y cojo VoidMeter Aux Virtual ASIO, lo mismo que el otro día. Le doy OK y me pongo a añadir. Entonces inserto la primera que es, eh, es mono, con lo cual es solo el vallo 1. El segundo micrófono también es mono. Es el valle 2. El tercer micrófono es estéreo, con lo cual es el eh, 3-4. El, el cuarto canal, en realidad, es estéreo que corresponde a la entrada 5-6. Y el quinto canal, le damos entrada, es estéreo al 7-8. Con lo cual ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 que corresponden. A eh, Banana 1, 2, 3, 4 y 5 Lo único que, como habéis visto Pues he puesto los dos primeros en mono Para que en esos ocho canales me entren los 5 Entonces, si yo ya aquí Armo las pistas Veis que ya va entrando audio Armo las 5 pistas Y me pongo a A grabar, ¿vale? Pues vamos a darle a grabar Importante es que muteéis el master, porque el tema es que cuando ya habéis hecho esto, si vais aquí al root, veis que el master sale por el vallo 1-2, con lo cual va, se podría hacer un, un bucle. Entonces simplemente muteáis el master para que durante la grabación no salga nada, digamos, de vuelta a la mesa y aquí le damos a grabar. Hola, esto es una prueba. Estamos grabando audio y voz y música en los ocho canales totales. Veis que hemos grabado un micrófono que es el micrófono eh, del canal hardware 1 como mono, el hardware 2 como mono, el hardware 3 como estéreo. Y si bajamos hacia abajo, tenemos el virtual eh, derecho e izquierdo y el, o sea, y el virtual aux izquierdo y derecho. O sea, estoy grabando toda la mesa. No hace falta eh, reservar el último canal que no lo reservaba, simplemente es que no lo podía utilizar. Y ahora, a la hora de reproducir, vamos a desarmar las pistas. ¿Vale? Y ahora, para reproducir, por supuesto, eh, activamos el master. ¿Y a dónde lo va a mandar? Pues al 1. Al, al Entonces, si le damos al play, veremos en Meter... Que lo está mandando al A1, que son mis cascos, y al B1, que es lo que tengo con configurado para. Eh, que es lo que tengo configurado para OBS para la prueba. Entonces está entrando por aquí, que se mezcla con mi, con mi voz. Y está saliendo por el bus A1, que es a mis cascos, y por el B1, que es a la. Lo diré. A, al OBS en este caso, ¿vale? Que es lo que tengo configurado. Entonces, como veis, es perfectamente posible. Y esta era la matización que quería hacer. Ahora, la alternativa que quería que vierais hoy es lo siguiente. Realmente es sencillo. O sea, simplemente que nosotros podemos utilizar en vez de el, la solución del composite por aquí, esto lo podemos poner normal, ¿vale? Y entonces hay una alternativa a lo del composite, que es utilizar los canales de inserto. Entonces si nos vamos aquí a Settings, nosotros lo que le decimos es, ¿qué canales vamos a mandar por inserto? Okay. Y aquí ya lo bueno es que ya no estamos limitados a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ahora ya podemos utilizar todos porque tenemos 22 para inserto. Entonces aquí ya yo podría quitar eh, el mono. Bueno, eh, no es el caso porque este micrófono sí que es mono. Pero este es estéreo, con lo cual yo lo quito y ya tengo las dos pistas. ¿Y qué hago? Pues activar el insert.

El 15 y el 16. Entonces tendríamos del 1 al 8 y el 15 y el 16. Entonces, una vez que tenemos abiertos los insertos ahí, pues lo que estamos mandando es el Hardware Input 1, Hardware Input 2, Hardware Input 3, derecho e izquierdo del Virtual y derecho e izquierdo del Virtual AUX. Entonces, una vez que tengo abiertos esos insertos, yo me voy a Reaper, Opciones, Preferencias, y en vez de seleccionar el aux virtual le hago el Virtual Insert, el que utilizábamos para Carla, Void Insert Virtual ASIO. Y seleccionamos todos los canales. El último canal es el 22. Y aquí el último canal es el 22. Esto es siempre tenéis que coger todo el rango. ¿Cuáles canales tenéis? Desde el 1 al 22. Pues cogéis enable input del 1 al 22 y output del 1 al 22. Le dais ok y ahora os ponéis a añadir canales y entonces dices insertar canal este estéreo para el 1 el 1 izquierdo, 1 derecho insertar canal estéreo el 2 2 insertar canal uh, perdón insertar canal estéreo pues el el 3 3 ahora vamos con los virtuales insertar canal estéreo el 4 izquierdo, 4 derecho. Y el último, insertar canal. Estéreo, 5 izquierdo, 5 derecho. Con lo cual ya tenemos hardware input 1, hardware input 2, hardware input 3, virtual 1 y virtual aux. Vale, el virtual y el virtual aux. Entonces ya tenemos todo esto. Si ahora armamos los canales. Vemos que entra, ¿vale? Este entra en mono porque básicamente es, es, es mono, eh, mi micrófono. Pero el otro micrófono es estéreo, el otro micrófono es estéreo, la música que viene de VLC es estéreo y la música que viene de Group estéreo. Una vez armados todos estos, podemos mirar por dónde va a salir. Va a salir otra vez por el hardware 1, con lo cual mi recomendación durante grabar es mutearlo y ahora ya... Podemos dar a grabar. Hola, esto es una prueba. Estamos grabando todos los canales de golpe. Y aquí, pues como veis, lo reducimos un poco. Tenéis los tres micrófonos que están utilizando en realidad pues los seis canales, ¿vale? Aunque en este caso este micrófono solo graba por un canal. Los seis canales de micrófono. Y los cuatro canales de los virtuales, este el que venía de VLC derecho izquierdo y el que venía de Group derecho izquierdo. Si lo vemos en Audacity, vamos a poder cerrar aquí, estaríamos grabando primer micrófono de derecho izquierdo, segundo micrófono derecho izquierdo, tercer micrófono derecho izquierdo, vir el virtual, el voice meter bio derecho izquierdo que está conectado ahora mismo a VLC. Y el VOICEMETER Aux que está conectado a Group derecho e izquierdo y estoy sacando todo esto si yo ahora le doy a reproducir es lo que, ahí va perdón si le doy a reproducir voy a eh, desarmar los, cana, los canales ¿sí? y ahora simplemente vuelvo a desmutear el master y si le doy play Veis que está entrando por aquí un poco alto. Está entrando por aquí. Y eh, bueno, pues salen, sale por, el, por donde tú tengas el A1, el bus. Lo estoy mandando al A1 y al B1. Lo voy a volver a poner a reproducir. En bucle, si queréis, así lo vemos más tiempo. Es una prueba, estamos grabando todos los canales de golpe una prueba estamos grabando ahí lo tenéis sale entra por el a1 y sale por a1 y por b1 que es como lo tengo yo configurado con lo cual se está grabando en obs entonces aquí tenéis vamos a parar todo este rollo aquí tenéis la demostración de que eh, se puede utilizar eh, también con el módulo de insertos aquí con el módulo de insertos en vez de con eh, la solución del composite al, al canal que, que seleccionéis. Es otra de las alternativas. Un plan B, que es cómo hacerlo con el módulo de insertos de VoidMeter, también una grabación de Reaper. Un modo u otro, tenéis la posibilidad ya de grabar perfectamente multipista eh, todo lo de, lo de VoidMeter. Y una pregunta que ha surgido bastante es si se puede grabar, cuando yo grabo desde Skype, si se pueden grabar las dos señales, eh, o sea, las dos personas distintas. Bien, me queda hacer una prueba en distintos canales. Imaginaos que sois tres personas, ¿vale? Dos van a entrar por, por VoiceMeeter y van a entrar, pues supongamos que si ponéis aquí Skype, ¿vale? Si ponéis aquí el Skype, pues entrarían por aquí las dos personas. ¿Vale? Y tu voz, lógicamente, pues la recoges desde el micrófono. Entonces, lo único que, si tú grabas, puedes separar es tu voz de la de los otros conferenciantes. Una prueba que me han sugerido que haga y que probablemente haré para ver si funciona, es el hecho de tratar de utilizar aquí canal izquierdo y canal derecho para separar dos señales de Skype. No sé si eso va a funcionar, ¿vale? Porque de hecho yo creo que el Skype, aunque tú se lo mandes en mono, él lo, lo duplica, aunque tú solo mandes por un solo canal, él lo va a duplicar. Porque de hecho me pasa a mí con mi micrófono, ¿vale? Yo como micrófono solo sale por un canal. Si le quito esto, solo sale por un canal. Aquí lo podéis ver. Pues no tenéis el. No, no va a funcionar. ¿Vale? O sea, no, me, me, Skype me lo va a duplicar. Pero bueno, sería una opción que tengo que probar. Pero en realidad haré un vídeo demo, de hecho, eh, con VoiceMeter, Skype y Reaper para que veáis cómo grabar. Pero vamos, en principio, asumamos que, excepto que esa prueba funcione, por Skype, por este canal, te va a grabar absolutamente a todas las personas menos a ti que vas a grabarlo por este canal. Con lo cual, solo te puedes separar tú del resto. Y bueno, hay una serie de APIs NDI para Skype. Pero cuando yo las he probado y las he instalado y lleva su tiempo, las he instalado y eh, básicamente eh, cuando lo montas, solo consigues lo mismo. Consigues que por un canal NDI el local sea tu voz, pero todos los NDI remotos que tú tienes, aunque sean cinco canales distintos, el audio, el vídeo sí que viene separado, pero el audio te manda por los cinco canales de audio el audio de todo el mundo mezclado. Con lo cual, tampoco tiene solución meterse con temas de APIs de NDI, que es un tema ya para que te explote parte del cerebro, porque no lo vais a solucionar. Bueno, hasta aquí el vídeo. Eh, perdón por esta, resolver esta última pregunta y os emplazo para que veáis el que haré en futuro con una demo de Skype, ¿vale? Con VoiceMeter y Reaper. Venga, un saludo y hasta los próximos capítulos. Adiós.